cosa. Hoy en día, ¿qué están celebrando? ¿Qué día están celebrando? El Día de las Madres. El Día de las Madres. Ahora, la pregunta. ¿El Día de las Madres es bíblico o es mandamiento de hombre? ¿Es bíblico o es costumbre del hombre? No, 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 pero dígame usted, ¿es cosa de hombre o se encuentra en la Biblia? ¿Es bíblico o es costumbre del hombre? Porque el Día de las Madres cuando celebramos con el Día de las Madres. No, pero no me está escuchando la pregunta. Hermana, escuche la pregunta. ¿El Día de la Madre, esa celebración se encuentra en la Biblia o es una celebración de hombre? El Día de la Madre no es idea del hombre, sino que es algo que Dios creó porque Dios... Ok, ¿a dónde está en la Biblia? Dice ¿a dónde está en la Biblia? Dice a las mujeres, no lloren por mí cuando él estaba haciendo la pasión. Sí. No lloren por mí, le dice a las madres. Sí, pero no le estaba dando celebración a la madre. No le estaba dando celebración. Ok. Ok, ahora mire lo que dice acá, porque lo que usted acaba de describir no está hablando de celebrar a la madre para nada. Y le vamos a dar una ocurrencia en la Biblia cuando la gente vino y quisieron adorar la madre de Cristo y Cristo le dijo, no, no lo hagan. Mire lo que dice acá primero, Mateo, y después me das eso. Lee. Este es el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 3. Respondiendo él, les dijo... ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Miren lo que dice Dios. Dios le estaba hablando a los fariseos. Esos pastores que están ahorita y los padrecitos que están en su iglesia católica, su iglesia cristiana. Esos son los fariseos que están en el mundo hoy en día. Cristo les dijo a ellos, ¿por qué quebrantan qué cosa? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es lo que dice hoy en día. Espéreme. Espéreme, no. Hoy en día todavía lo están haciendo. ¿Sabe cómo? Esa cruz que usted tiene en su cadena, esa es costumbre de hombre. Si mira esos santitos que se encuentran en la iglesia católica, costumbre de hombre. Es idolatría. Cuando miran la celebración de la madre hoy en día, eso es costumbre de hombre, hermana. No, porque mire, cuando Jesús, estaba para morir. Ajá. Le dijo a su discípulo Juan, le dijo, oye, ahí está tu madre. Sí. Ahora le hago esta pregunta, pero escúcheme pregunta. ¿Él le dijo que celebrara a la madre? No, okay, espéreme, sí o no. No, sí o no. Hermana, escúcheme, sí o no. No, escuche la pregunta. ¿Le dijo que celebrara a la madre, sí o no? No. No, no, a la madre se le respeta, a cualquiera. La Biblia nunca dice que le falten el respeto a la madre. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que sí, claro, hay que respetar a la madre todos los días del año. Pero lo que no se debe de hacer es celebrar un día como que es el Día de la Madre. Ese es un pecado. Esa es celebración de hombre y no de Dios. Léelo otra vez. Respondiendo, él les dijo... ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Sabe cuál es otra tradición? El domingo. Cuando la gente va el domingo a adorar a Dios, esa es celebración pagana. Porque en la Biblia todavía se tiene que respetar y seguir las leyes de Dios. Escuche. Pero el día sábado que fue ayer, ese es el día que uno tiene que venerar a Dios. Sí se sabe. Es el día sábado, fue ayer. No, dame la definición, dame the red book, el sábado, se la voy a leer. Porque mire, nosotros estudiamos, hermana. Nosotros no somos como esa otra gente que nomás van a la iglesia, se sientan y no estudian nada. Nosotros estudiamos la Biblia. Hermano, usted celebra el Día de la Madre, ¿sí? Mire lo que dice acá. Mire, escuche mi hermana. Estamos acá nomás hablando, hermana. No piense que es un ataque a usted, pero ¿sabe qué sí es? Es un ataque contra la iglesia católica. Es un ataque contra las celebraciones paganas. Es un ataque contra ¿qué? Las mentiras. Nuestra gente tiene que salir de las mentiras hoy en día.
Dígame. La iglesia católica, sí, es un nombre. Ajá. Pero la iglesia somos nosotros. Sí, tiene razón. Eso hay que dejar de ir a las iglesias. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Sí, sí, pero mira lo que dice acá. Miren lo que dice acá, porque ustedes están celebrando el día domingo. Mire cuando dice la Biblia que se tiene que celebrar el día de Dios. Lee. Día de reposo. ¿Día qué? De reposo. ¿Qué día es? Vamos a ver. Sábado. ¿Qué día? Sábado. ¿Qué día es el reposo? ¿Qué día? Sábado para amanecer. El sábado. No, no. Es el viernes amaneciendo el domingo, hermana. No, mentira. Es el viernes amaneciendo el sábado. No el domingo. El domingo es el día pagano. ¿Qué me dice, hermanita? Sí. No, esa misa no es santa. Las leyes de Dios son santas. Dame eso en Romanos. Usted dice que, hermana, eso no es santo. Hermanita, lo que está sucediendo en esa iglesia hoy en día es una perversión de la palabra de Dios. Espérame, hermana. ¿Usted cree en Dios, sí o no? Si cree en Dios, dígame, hermana, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, hermana? ¿Cuál es su nombre? Ahora, una... No, escuche. Si usted respeta la palabra de Dios, ¿usted respeta la palabra de Dios? ¿Usted respeta? Ok. Ok, escúcheme, espérenme. Yo sé que usted quiere hablar, pero escuche. Si usted respeta la palabra de Dios, quiero que me digan a dónde en la Biblia se dice que se tiene que respetar la iglesia católica. Dígame a dónde en la Biblia, escuche, a dónde en la Biblia se dice que hay que respetar a la Virgen Guadalupe o María. ¿A dónde? ¿A dónde? No está. Le voy a leer lo que es santo. Esa iglesia no es santa. Ahí está el demonio. El demonio. Lee, mire lo que dice acá. Lee. Este es el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Espérate, la iglesia católica es santa. La verdad es santa. Dice la verdad. No dice la iglesia católica. No dice su Virgen Guadalupe. No dice su Virgen María, el día de la madre, que es santo. Que la ley a la verdad es santa. ¿Sabe qué más dice, hermana? Sí, de la Biblia, de la Biblia. ¿Sabe qué? La ley de Dios es lo que ustedes tienen que guardar, hermana. ¿Sabía que es un pecado? ¿Sabían que es un pecado andar cruces? ¿Sabían que es un pecado andar pantalón? ¿Sabían que es un pecado? La hermana está usando vestido. La Biblia dice que la mujer se tiene que... Sí, y lo paré de hacer. Y ya no lo oigo. Largo. Sigue leyendo. De manera que la ley... ¿Cómo? Dígame. Sí. Y la respeto. Y la respeto. Dame eso lo que Cristo dijo. No, la respeto a mi madre y a mi padre. Los respeto. ¿Sabe qué no respeto? La religión del hombre. Porque el día de la madre es religión del hombre. ¿Qué pasó, hermana? Lee esto. Ella está escuchando, usted está escuchando. Ponga atención, hermana, lea. Este es el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 27. ¡Aleluya! Mientras él decía estas cosas. Hermana, no deje que la hermana se la lleve. Ese es otro demonio. Escuche lo que dice la Biblia, lee. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo. Ahora, ¿sabe qué está sucediendo en este instante? ¿Qué está sucediendo? Aquí, ¿quién está? ¿Qué está pasando acá? Ok, escuche, porque vino el demonio a tratar de llevársela. Yo quiero que escuche otra vez, léelo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo. Jesucristo le estaba hablando al pueblo, él estaba hablando muy fuerte. Y una mujer vino, él estaba predicando a la gente y una mujer vino y le dijo, le quiso hablar y decirle algo a Cristo. Mire lo que sucedió, lee. Bienaventurado el vientre que te trajo. Ahora, ¿qué le dijo la mujer a Jesucristo? Quiero que me diga, ¿qué le dijo la mujer a Jesucristo? Venga, hermana, ¿qué le dijo la mujer a Jesucristo en este instante? ¿Qué le dijo? Ajá. Oh, sí. No, está bien. Si está en pecado, tal vez sí. Pero ahorita estamos escuchando la Biblia. Mire lo que dice otra vez. Mire, esto es lo que la iglesia católica te enseña. Esto de acá. Léelo otra vez. Hermana, yo quiero que me responda. Bienaventurado el vientre que te trajo. ¿Qué le dijo la mujer? ¿Qué le dijo la mujer a Cristo? Sí, está bien, hermana. Igualmente y con paz.
bendita tú. Le, Jesucristo, la mujer le dijo a Cristo que bendita sea tu madre, ¿verdad? Ok, mire otra vez, léelo otra vez. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Sí, pero mire lo que Cristo le respondió, lee. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y la qué? Y la guardan. Ese es el punto. Escuche, hermanita, usted tiene una gran boca. La mujer hoy en día tiene que saber cómo callarse. Tiene que saber cómo callarse. Ahora escuche, hermanita. La mujer le dijo a Cristo, ¿sabe qué? Bienaventurada la mujer que te dio pecho, ¿verdad? Y Cristo le dijo, no. Primeramente, bienaventurado, bendiciones a los que guardan los mandamientos de mi Padre y las hacen. Así es. No en el corazón. El punto acá es, hermana, que Cristo nunca veneró a la madre como ustedes hoy en día lo están haciendo. Esa es costumbre de hombre. Léselo otra vez. Dígame. Una preguntita. Mire acá. La mujer hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Hold this up right quick. Mire lo que la mujer hoy en día hace. No, pero escúcheme. Dame eso en Ezequiel 32 y 35. Pero escuche. Esto, ¿qué es? Los abortos, ¿verdad? ¿Qué está pasando hoy en día? Hay mujeres que hoy en día están abortando a su niño. ¿Ok? Estas son las mismas mujeres que ustedes están celebrando hoy en día. Ustedes están celebrando mujeres que han abortado, matado a miles, millones de bebés. Pero hoy en día los están venerando. ¿Cómo? Sí. No. Ellos lo hacen porque están allá adentro. Primero, dame eso en Tito. Hermana, usted habla mucho. ¿Sabe que lo que tiene que hacer? Eclesiastes 5:1. Usted como mujer ya de edad tiene que saber cómo callar la boca cuando está enfrente de los hombres. Por eso hoy en día la mujer anda haciendo lo que ella quiere, porque ustedes hombres las dejan. ¿Son qué? ¿Mandilones? Ok, come on. Read it. ¿Ah? Usted está dando un buen ejemplo a las muchachas hoy en día. Mire lo que dice acá. Escuchen, lee. Ok, lee lo que dice acá, lee. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 21. Espérese. Le tenía otra pregunta. Es el mensaje que les mandan a ustedes. Sí, está bien, hermana. Lee, ¿y sabe lo que Dios va a hacer? Dios la va a destruir. Dios la va a castigar. Y ahorita está siendo castigada, lee. Para que degollases también a mis hijos y los ofrecierais a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Eso es lo que hacen hoy en día. Mire, esos son diablos. Dame eso en Mateo. Mateo 25 y 41. Mateo, si tienen problemas, mejor acérquense. Estamos acá. Hey, hermano, usted sabe. Mire, ven, acércate. Sin pena, hermano. Una preguntita. Hoy en día, tú estás celebrando el Día de la Madre. Ahora, la pregunta es, ¿el Día de la Madre es celebración de hombre o celebración de Dios? No le estoy preguntando a usted, le estoy preguntando al hombre. Hermano, ¿es celebración de hombre o celebración del mundo? Dígame. ¿No sabes? Miren, hermano, este es el ejemplo. El hombre se queda callado, pero la mujer bien bocona. Esto es lo que ha hecho la comunidad hoy en día. El hombre no abre la boca, pero la mujer corriendo su boca. Lee. Este es el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41. ¡Aleluya! Escuche, esto es muy importante. Lee. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escuche lo que dice acá. Mira, hermana, lo que dice Dios que le va a suceder a todos ustedes si no se arrepienten de este pecado. Léelo otra vez. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Al qué? Al fuego eterno. Dios les llamó malditos. Malditos, ¿por qué? Por sus celebraciones al fuego eterno. Lee.
preparado para el diablo y sus ángeles. Lee versículo 46. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Qué dijo Dios? E irán estos al castigo eterno. Hermana, ¿qué dice Dios que van a ir? Sí, pero es que mire, ahí donde dice él se refiere al pecado. Usted está cometiendo pecado. Así es. Sí. Una pregunta. ¿Dios odia al pecado o al pecado o el pecador? El pecado. Dame eso en Salmos 5 y 5. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Dios. Porque la hermana dice que Dios nomás odia el pecado y no odia al hombre. Vamos a ver qué dice Dios. ¿No? Segura. Espere, segura. Lee. Ahora la pregunta es, ¿él odia el pecado y al pecador? No, vamos a ver qué dice la Biblia. Y después me da Salmos 1 y 5. Lee. Este es el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 5. ¡Aleluya! Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hermana, hey, hombre, señor, usted se cree hombre de Dios. Usted se cree hombre de Dios. Porque el hombre de Dios sabe lo que va a hacer, se va a parar bien paradito, bien centrado por la palabra en la que él cree. No, pero sus pensamientos no importan, hermana. No, los pensamientos de Dios son los que importan. Mira lo que dice acá, léelo otra vez. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios dice que él odia. Escuche, hermana. Él dice, él odia a los que cometen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es pecado. Pecado. Por ejemplo, usted sabía, dame Salmos 1 y 5. ¿Usted sabía que la mujer usando pantalones es pecado? So, si usted sabe y usted sabe, lo siguen haciendo, Dios odia eso y Dios las va a castigar. Sí, lee. Esa cruz que tiene, esa es idolatría. Si usted sigue lo besando y sabe que va a morir con esa cruz, va a morir con esa imagen, con ese rosario. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.